Gracias por venir a escucharnos. Y yo quiero decir lo primero que soy la tercera generación de ferroviarios de mi familia. Ahí detrás está mi sobrino y no ha podido venir mi hijo, que será la cuarta, que ya están en ejercicio. Y yo quiero dedicar la charla de hoy, se la voy a dedicar a mi abuela, que fue una de las mujeres, de las primeras que hubo en el ferrocarril desempeñando el oficio de guardabarrera. Vamos a empezar. Traigo unas pequeñas... Bueno, primero, esto es un poco como introducción, ¿no? Para ver cuándo empezó los primeros ferrocarriles en España. En España el primer ferrocarril fue no en la península, sino en la isla de Cuba, en 1837, entre La Habana y Güines. Y bueno, en realidad era con España, porque España en esa época, con Cuba, era una provincia española. No se independizó hasta 1898. Entonces, pues bueno, es importante que el ferrocarril aquí supuso una gran revolución para el transporte, sobre todo de azúcar y de productos, ¿no? Después, en España, ya en la península, el primer ferrocarril que se hace es el de Barcelona-Mataró en 1848 y en 1851 el de Madrid-Aranjuez. Este es el de Madrid-Aranjuez, que el promotor, bueno, voy a volver un poquito para atrás, el de Barcelona-Mataró es este señor que vemos aquí, que se hizo un sello de correos, la máquina primitiva con la que se llevó a cabo la inauguración, que estuvo ahí, se conservó hasta 1870 y algo. Hicieron un homenaje, celebraron algo, lo pusieron en un pedestal y se cayó al suelo y se destrozó. Entonces, en 1948, que se celebra el centenario del primer ferrocarril en España, con los planos que habían quedado en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, reconstruyeron la máquina y reconstruyeron los cochecitos, que son, a ver, para el pit, el puntero, ¿dónde era? Arriba. Ah, ahí, bueno, estos. Se reconstruyó la máquina y los coches, que eran tres, de primera, de segunda y de tercera clase, y se conmemoró el primer centenario del ferrocarril en España. Después le siguió en 1851, en febrero de 1851, bueno, el 7 de junio de... me estoy liando. En 1851 se celebra en España, en Madrid, en la zona centro, la inauguración del ferrocarril de Madrid-Aranjuez. El promotor fue el marqués de Salamanca. El marqués de Salamanca, que está aquí, se le hizo tal. Esta era su casa, que es el palacete que fue primero el banco hipotecario de España. Luego, bueno, porque este señor era riquísimo, tenía no sé cuántas casas abiertas en toda Europa y todas las tenía en orden de revista, es decir, de que si él iba, pues podía, estaban en uso todas. Y fue el que promocionó y se lo sirvió a Isabel II como una especie de regalo. Bueno, está aquí 1851. Luego ya empiezan, a partir de esta época, empiezan a desarrollarse los ferrocarriles. De Aranjuez se llega hasta Alicante, empiezan las líneas por Barcelona también a hacerse radiales y nos encontramos con que a finales del siglo pasado pues empiezan a haber ya algunas trabajadoras, mujeres. Entonces, la primera que tenemos aquí, esta es Pilar Careaga, con el puntero, que es esta señora, y esta, y aquí también está. Esta mujer era estudiante de ingenieros industriales en el 29, termina la carrera con 21 años, y entonces, pues al terminar la carrera tenían establecido que todos aquellos ingenieros que sacaran el título tenían que hacer obligatoriamente un periodo de prácticas en el ferrocarril y concretamente de maquinistas. Entonces esta mujer, Pilar Careaga, pues hizo las prácticas, se ve ahí perfectamente en máquinas de vapor, que era lo que había entonces, y abajo aquí está la promoción, que era la única mujer,
fue la única mujer de su promoción y creo que en bastantes. Y la mujer, esta señora, nunca ejerció. O sea, fue la primera que se subió vestida con el atuendo de maquinista a una máquina de vapor, pero nunca ejerció porque se casó y luego se dedicó a la política. Entonces, no ejerció nunca. Entonces, digamos que las primeras de verdad con oficio propio fueron las guardabarreras. Las guardabarreras, en un principio, las primeras, solo tengo fotos, imágenes del siglo XX, porque del siglo XIX no hay ninguna. No hay estos dibujos, este primer dibujo que hay aquí, pero vamos, lo demás son fotos ya, pero a partir de los años 30 y 40. El guardabarrera, en principio, no existía, el oficio de guardabarrera. Eran los empleados de vías y obras en los que estaban al cargo del mantenimiento de la vía y de levantar la barrera cuando venía un tren o cuando no. Entonces, ya las antiguas compañías, la Compañía del Norte y la Compañía de Madrid, Zaragoza, Alicante, antes de establecerse en Renfe, antes de la Guerra Civil, eran compañías privadas que tenían su propio recorrido, sus propios ferrocarriles en la línea. Entonces, a un obrero de vía encargado le daban una casilla en mitad de la vía. Bueno, esto no es exactamente la casilla que tenían, esto es para resguardarse si hacía mal tiempo, pero era una casilla de este estilo, así un poquito más pequeña, que estaba enclavada siempre en un paso a nivel. Entonces el obrero encargado tenía a su cargo el mantenimiento de un cantón de vía, que un cantón es el espacio entre un punto kilométrico y otro. Y su mujer tenía por obligación que mantener el paso expedito, como llamaban entonces, limpio y expedito, y bajar y subir la barrera. Y por ello, ellas, ninguna de estas, en el siglo XIX ni primeros del XX, cobraban ningún salario. Era obligación, como un complemento del marido. O sea, no, hasta en eso tenían dependencia del marido. Entonces, me parece que la primera compañía que lo puso en marcha fue la Compañía de Madrid, Zaragoza, Alicante, que consideró a estas mujeres como un oficio propio y las dotó de un salario y, bueno, pues digamos que pudieron ser independientes. Ya lo he dicho antes, mi abuela fue una de las primeras de los ferrocarriles, de la Compañía de los Ferrocarriles del Duero, que luego se integró en la de Madrid, Zaragoza, Alicante. Bueno, primero en la del Valladolid, Ariza, y luego en las de Madrid, Zaragoza, Alicante, y desempeñó el cargo de guardabarrera. Entonces, para una mujer de esa época, en las que vivían en medio del campo, que su vida era pues atender al marido, el sufrimiento de ver morirse a los hijos, que parían muchos y no había condiciones sanitarias ni nada, pues bueno, este trabajo las vino a ayudar y un poco, en ese momento, no solamente ya, el momento en que las hizo un poco independientes, entre comillas, sino que luego, posteriormente, cuando se jubilaron, pues tenía una pensión. Yo me acuerdo que mis abuelos, los dos, mi abuela fue a ser guardabarrera porque mi abuelo era obrero de la vía, obrero encargado, y entonces tenían dos pensiones para esa época, que se jubilaron en el 1940, pues hombre, era bastante importante. Entonces, ya digo, estas mujeres en un principio no llevaban uniforme, solamente les obligaban, tenían que llevar un delantal, que aquí no se ve muy bien, me parece que tengo otra que aquí se ve mejor. Bueno, esta la tenía que haber puesto en la anterior, pero es el obrero, la guardabarrera y los hijos. Vivían todos juntos, eran unas casillas súper pequeñas que tenían una entrada con una especie de comedor-cocina todo junto y arriba un desván, y si eran muchos de familia, da igual, vivían todos juntos ahí. No había más. Lo bueno que tenía es que tenían un pequeño huertecito, podían tener animales, gallinas, conejos y tal, y bueno, digamos que eran autosuficientes en ese sentido. Pues ahí vivían, como digo aquí, esta foto concretamente se titula La familia del obrero y la guardabarrera.
Esta señora, que es una señora de verdad, que es madre de una compañera mía, está, bueno, madre no, abuela, está ya Renfe, ya sí les puso, bueno, las anteriores tenían que llevar, además del mandil, un pañuelo en la cabeza, cubierto así como lleva esta señora. Ahí, ese, eso es. Y aquí, ya en la época de Renfe, tenían que llevar lo mismo, pero esta señora no lleva ahora ni el banderín rojo, por supuesto, que el banderín era, ellas estaban para levantar y bajar la barrera y al mismo tiempo anunciar si venía algún tipo de peligro. Entonces, esta señora ya, Renfe ya les pone una especie de uniforme, que es este delantal azul marino, con la raya roja, sus zapatillas, y tenían que llevar el banderín rojo en la mano. Entonces, cuando abrían el paso a nivel, levantaban la barrera, que era de manivela, pues ellas levantaban el banderín como que era paso de vía libre. Y estas, bueno, fueron, ya digo, las primeras que tuvieron oficio propio, que no, eran simplemente de mujeres, no había habido hombres. Luego, el trabajo, otra forma que tenía Renfe, porque esto ya es de Renfe, de entrar en el ferrocarril era el trabajo administrativo. Entonces, las mujeres entraban en oficinas de viaje. Aquí hay una que había, una muy importante, había en casi todas las ciudades de España, en Alicante, en Valencia. Aquí en Madrid estaba en la calle Alcalá, casi esquina con el Banco de España, que era la oficina de viajes de Renfe, que ahí se iba y se podía sacar billetes y tal. Se admitieron mujeres que entraron por oposición en oficinas normales de las oficinas de Renfe. Estas llevaban un guardapolvo, por eso van todas igualitas, que parece que llevan uniforme, pero era una especie de guardapolvo azul, bueno, como un vestido así azul. Aquí se ven ejerciendo su trabajo con los demás hombres. Y luego, esta de aquí, es que no lo veo bien. Es un señor. Sí, es que no se ve, pero está, tiene a la mano izquierda, me la ha cortado la diapositiva, sí. Está la secretaria, que estaba de secretaria, o sea, entraban de administrativas y podían ser secretarias, administrativas o expendedoras de billetes en las oficinas de viaje. Aquí hay otra también donde hay mujeres, esta misma, bueno, el típico, la estufa, que es clásica de las oficinas de entonces, y los ventiladores. A ver, más. Otro oficio también típico de mujeres, que podían también entrar por oposición, eran las telefonistas. Aquí vemos esta es otra de oficina de viajes, donde se ve que está atendiendo a un caballero. Las telefonistas que estaban aquí para poner a quien quisiera hablar de las oficinas, poner conferencias o hablar, y estas eran las de las centralitas de las oficinas. Esta que es muy bonita, esta también, y estas. Siempre, por supuesto, controladas por un señor, que era el jefe. Entonces, estas fueron las administrativas, las expendedoras y las telefonistas las que continuaron el trabajo ferroviario. Las de las guardabarreras, pues estuvieron un tiempo, y a medida que iban quitándose o siendo suprimidos los pasos a nivel, pues iban desapareciendo el oficio. Bueno, voy a volver para atrás porque quiero decir una cosa muy importante, porque hay un salto hasta a la siguiente diapositiva. Estas mujeres, por la legislación franquista, ejercían su oficio, pero como se casaran, tenían que dejarlo obligatoriamente. Lo tenían que dejar. O sea, ahí no había, porque la mujer se tenía que dedicar, según las ordenanzas y los buenos usos y costumbres de la sección femenina, a atender a su marido y a sus hijos. Entonces, les daban como una especie de dote y a su casa. Entonces, ¿qué pasaba? Que la que no quería dejar el trabajo, pues se quedaba soltera. Por eso hay entre las funcionarias, esto pasaba en Renfe, que es una empresa pública, pero pasaba también en el funcionariado de los ministerios, donde únicamente la mujer podía quedarse ejerciendo su oficio, aunque se casara, eran las maestras. Pero los,
las funcionarias y las empleadas públicas tenían que dejarlo y dedicarse a su casa. También pasaba en la empresa privada. En la empresa privada, yo conozco a mujeres que trabajaban en Galerías Preciados o en el Corte Inglés, que igual se casaban y les daba a la empresa una dote, que era un finiquito, ni más ni menos, y ya está. Y se tenían que ir a su casa. O sea, no podían ejercer. Aparte que, bueno, dentro de esta, también había una especie de legislación que protegía a las mujeres, no podían trabajar hasta más tarde de las 11 de la noche, en fin, ni madrugar mucho, y bueno, protección a la mujer. Luego, a partir de los años 60, ya cambia la cosa. Entonces es cuando empiezan ya a haber otros oficios dentro de Renfe que afectan a la mujer y que son también por oposición, pero ya digamos que es como más moderno, que son las informadoras, que son estas que tenemos aquí. Esto era una información que la daban por teléfono, había información telefónica, información presencial. En las taquillas de las grandes estaciones, pues había en Norte, en Atocha, en Delicias, estaban las informadoras que informaban a los viajeros de las salidas de los trenes. Y luego una innovación muy importante fueron, bueno, esta de aquí también es otra informadora, fueron las azafatas. Las azafatas empezaron a principios de los años 70 en los Intercities, que eran era un tren eléctrico, porque hasta ahora habían estado los trenes diésel, uno de los más modernos era el TER, que eran unos de color azul, no sé si lo recuerdan, si lo recordáis. Y ese no, era diésel, no estaba electrificado. Entonces cuando pusieron, los primeros me parece que fueron al país, a Cantabria, a Santander, pues pusieron como algo innovador a las azafatas. Entonces, bueno, pues están aquí vestidas en blanco y negro, no se aprecia bien. Y bueno, pues estas son fotos generalmente que Renfe hacía de propaganda, ¿vale? No, esta sí que es verdad que es una azafata de verdad, pero bueno, esta posiblemente fuera una azafata que, como luego veremos más adelante, de modelo para posar para la foto. Este es lo que os decía, este es el Intercity, que era muy moderno y que pusieron a estas azafatas. Esta es otra informadora, que esto es la isla que de la estación de Chamartín. No sé si lo recordáis, que cuando antes la estación de Chamartín había el gran vestíbulo, había en el centro una especie de stand que le llamaban la isla, y ahí estaban las informadoras para informar a todo el mundo que se acercara. Entonces, esto también fue una innovación muy importante, sobre todo las azafatas, porque el traje lo diseñó Pertega. Fue algo, era, por supuesto, esta es una modelo, claro. Y luego, esto es la presentación que hicieron a prensa, y luego las azafatas, pues oye, llevaban con menor o mayor gracia, pero llevaban su uniforme. Que la gorra les duró muy poco porque por lo visto era muy cómoda. Les habían puesto este pedazo de visera, que vamos, era muy incómodo, y al final dijeron, bueno, sin visera. Pero era muy curioso porque llevaban todos los botones, eran con el anagrama de Renfe, llevaban unos zapatos, el bolso con el anagrama de Renfe, los zapatos llevaban también en la chapa era un zapato tipo salón, y lo mismo que los botones lo llevaban también en los zapatos. Y esto, bueno, pues estuvo durante bastante tiempo. Este fue el uniforme primitivo de las azafatas, y este el de las informadoras, que era el azul este que ponían, y luego la camisa amarilla con el logotipo de Renfe. Esto fue ya en los años 70, bien entrados, hasta el 75, estuvieron bastante tiempo, hasta los 80, yo creo. Y luego pasamos a 1980, bueno, al año 79, ya había sido aprobada la Constitución, y entonces se abre la veda para que los oficios que hasta el momento habían sido propios de hombres, lo ocuparan las mujeres. Y en ese momento, como decía Gina, nací yo, es decir, entré a formar parte. Esta es una foto mía. A ver, aquí estoy yo,
dando la salida a un tren, tenía que tener la supervisión, porque en este momento estaba de prácticas, y tenía que tener la supervisión del titular, que están aquí. Yo hice las prácticas en este pueblo, que es mi pueblo, y estaba aquí el factor titular, este era otro chico que era de prácticas, que era yo, una servidora, y aquí este era el guardagujas, que era el que cambiaba el cambio de agujas para que los trenes fueran de una vía a otra. Y también entraron interventoras, como esta. Esta también era otro factor, esta no era de circulación, era factor sencillo, que era lo que se llamaba antes, que ahora se llama factor de entrada, que se limitaban a vender billetes y hacer facturaciones de equipaje, que luego con el tiempo la facturación de equipaje pues se como empezaron a salir todos estos el transporte por carretera, que era mucho más rápido, aunque esto lo llamaban paquete express, pero bueno, de express tenía poco, y tal, las compañías privadas de transporte y tal, pues los quitaron. Y por supuesto las especialistas de estaciones, que eran los enganchadores, que llamaban de siempre. Entonces, bueno, pues tengo que decir que fue muy duro, porque esto era, en este pueblo que era el mío, era la atracción del pueblo. Venían a verme, yo estaba por las tardes, y a mí bajaban al pueblo a verme, y es un pueblo grande, pero bajaban a verme todo el mundo, a ver cómo esta pintaba los trenes. Y unos me trataban bien y otras, las mujeres me insultaban. Porque decía, anda, que venís a quitarle el puesto de trabajo a un hombre, vete a tu casa con tu padre o con tu marido y tal, porque claro, bueno, también otras de las que entraron fueron maquinistas, que era, tengo, fueron oficios de estos. Entonces, bueno, pues era duro en cuanto al público, pero luego después de esto yo estuve aquí en la estación de Atocha, que hay que reconocer que desde el año, yo estuve en el 81, y era como estar en el siglo XIX, porque no había cambiado nada. El tema, o sea, cambiaron todas las infraestructuras, todo, cuando se empezó a hacer y a transformar la estación para alta velocidad, en el 92, pero anteriormente hubo una década que ahí, de verdad, es que nada, ibas al baño y tenías que decir que voy al baño, porque entraban sobre todo en una estación pequeña, y estuve también en Villaverde Bajo, y entraban ahí, como estaban acostumbrados todos a ser hombres, pues entraban, orinaban con la puerta abierta, o hacían sus necesidades con la puerta abierta, las mayores, las menores, y entonces tú pasabas por ahí y decían, y tenías que ir anunciando que voy al baño, que voy, para que, oye, por favor, cerrar la puerta, porque, bueno, pues eso, también había envidias sobre nosotras, que si, por el espíritu este paternalista, ¿no? Que si nosotras no hacíamos noches, y ellos tenían que hacerlas, y que no sé qué. No entendían, bueno, pues que estábamos de prácticas y que tampoco era cuestión de, pues desde el primer día ya querían. Y luego, anécdotas de todo tipo. Estas eran, como he dicho antes, enganchadoras, y a mí me contó una amiga que coincidimos después en la estación de Atocha, que a ella, sus compañeros hasta le habían ofrecido dinero por acostarse con ella. Y decía, me acuerdo que decía, hay 5.000 pesetas, fíjate, ¡qué poco! ¡Pesetas, pero vamos! O sea, esto, bueno, pues estaba a la orden del día. Luego, los uniformes. Esta de aquí, esto ya es... Este es un uniforme posterior, porque yo me tuve que ir a hacer el uniforme al corte militar, que era, yo no sé si en metro, también lo hacían ahí, estaba en la calle en la calle Mayor, casi casi con esquina con Bailén, que era el que hacía todos los uniformes a los militares y también a nosotras. Y entonces, pues bueno, teníamos que ir allí, el señor era un anciano sastre de toda la vida que te subía en un altillo y te decía, ¿usted de qué lado carga? Y yo decía, y yo qué sé, oiga, ¿qué es eso? No tengo ni idea, yo tenía 21 años, digo, yo qué sé, me acuerdo que vino mi madre conmigo y dice, pero oiga, pero si es una mujer. Y ya, y luego ya al salir digo, mamá, ¿qué ha querido decir? Nada, nada, que este hombre está tonto. Bueno, cosas de esas, ¿no? Anécdotas, pues hay un montón. Bueno, aquí ya vamos a las maquinistas.
y a las oficiales de oficio. Las maquinistas, esta también es una modelo. Vamos a ver, porque se nota un montón. Esta no, esta ya es de alta velocidad y esta ya está ejerciendo su profesión. Y otra manera que había de entrar, pero que también fue a partir de los años 80, del 79, como personal de oficio, es decir, fresadoras, tornadoras, montadores eléctricos, era todo de hombres, todo, hasta el año 79, que empiezan a entrar en la escuela de aprendices. Porque la escuela de aprendices de Renfe, que también la tenían las antiguas compañías, era porque iban formando a chicos en un oficio de electricista, de carpintero, de montador, de fresador, de tornero, soldador, todos estos lo iban formando. Pero hasta el año 79 no entran las mujeres, que ya se abrió la veda para todas, para las de movimiento, circulación, vía y talleres. Entonces, bueno, pues aquí vemos que esto era impensable. Estas fotos son de verdad, no son ninguna modelo ni nada. Esta es una amiga mía que entró de montador eléctrico en sistemas de seguridad y se subían a los postes y hacían todo pues como los hombres, igual. Y bueno, pues unos las trataban muy bien como compañeras, otras no tan bien. Y ya está, y aquí igual, en el taller de... Estas son de Valladolid, de los talleres generales de Valladolid. Y estas igual. Y entonces, pues igual, con los compañeros, yo de sus anécdotas no me sé, pero vamos, me las puedo imaginar, igual que las mías. Y lo que sí que ocurrió algo muy curioso fue con las maquinistas. Porque las maquinistas tenían que estar en estas jornadas larguísimas que hacían, sobre todo, de los trenes de largo recorrido o trenes de mercancías. Y ¿qué pasaba? Pues que se tiraban, lógicamente era su compañero, pues se tiraban en la máquina 10, 12 horas o las que fuera. Si eran mercancías y como tienen prioridad los trenes de viajeros los apartaban, pues entonces se tenían que estar ahí el tiempo que hiciera falta. Bueno, pues hubo una comisión de mujeres, de esposas, de maquinistas, que fueron a protestar a los jefes de aquí, de la Avenida Ciudad de Barcelona, para que las quitaran, porque decían que a ver qué iban a hacer sus maridos con una mujer tantas horas en la máquina. Y estas lo pasaron fatal, 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 porque además pues se bajaban, ala, vete a cubrir el tren, iban a cubrir el tren y tal, y entonces las insultaban, pues que no sirven para nada, o sea, el lenguaje machista así, con sus compañeros, ¿no? Unas eran tratadas muy bien, de igual a igual, y otras pues no, no tanto, porque era todavía nos podíamos quejar, era de que los grupos directivos lo formaban más hombres que mujeres, pero los salarios eran igual, porque al estar regido por convenios colectivos, los salarios eran igualito para los hombres que para las mujeres, ahí nada. Luego la siguió como presidenta esta Isabel Pardo de Vera, que con el último gobierno, la última ministra, la nombraron, ahora acaba de ser cesada, o ha dimitido, con lo de Cantabria, sí. Esta era secretaria de Estado del Ministerio de Transportes. Y ahora ejerce, bueno, es que ahora Renfe está dividida en dos, o sea, perdón, lo que era Renfe se dividió en el año 95, se dividió en dos, en Renfe y Adif. Se separó la explotación de la infraestructura. Entonces, ahora es ella, Marisa, María Luisa, la que es presidenta de Adif, porque de Renfe no ha habido ninguna, excepto Mercé Sala, pero porque era único, que no se había dividido todavía, estas dos ha sido y esta es de Adif. Y de Renfe siguen siendo hombres. Aunque también me parece que lo han cesado o ha dimitido por lo del Cantabria, también el de Renfe, pero bueno, pues esto es lo que hay. Ya luego, pues si queréis, me parece que ahora hablas tú y luego...